Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera Televisión por Internet. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como todos y cada uno de los días que lo hacen. Bueno, señoras y señores, chiquillas y chiquillos, hoy vamos a tener un programa estupendo. Tenemos por acá nada más y nada menos que la visita de un grande cantante, de un grande, pues de nada más y nada menos que ser humano. Pero ya lo decíamos, es más grande ser humano y más grande persona que cantante. La neta, canta muy bien, pero bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se queden, va a ser un programa excelente, va a ser un programa donde, bueno, se van a divertir, vamos a cotorrear, vamos a platicar la historia de él. Está aquí con nosotros, presento a todo el equipo que hace posible este programa. En las cámaras, Víctor Zárate y también anda por ahí Isabel Pérez Maciel, la sabrosa. En estos micrófonos te saludan tus amigos, mi querido Bambane. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Memo, y pues aquí muy contento, ¿no?, de otra emisión más de Conexión Grupera, pues aquí nada más y nada menos que con Saúl el Jaguar. Gracias, gracias, un saludo muy especial. Nuevamente es un placer estarlos saludando, aquí estamos, nos encontramos en Botas, Los Potrillos, en un bonito lugar, con grandes amigos, el señor Galdino. Entonces es un placer venir a conocer estas instalaciones tan bonitas para hacer esta entrevista, espero les guste, sea de su agrado. Aquí estamos empezando, así que, bueno, les mando mis mejores saludos, y aquí estamos iniciando aquí en Conexión Grupera con su compa Saúl el Jaguar. Es correcto, ya lo escucharon y bueno, vamos a platicar largo y tendido porque la neta la historia de Saúl el Jaguar es grande, la historia es, pues ahora sí que muchos no saben de eso, muchos ven al artista allá arriba del escenario pero creen que ha sido fácil. Vamos a platicar de eso y mucho, pero mucho más. Bienvenidos, quédense, no se despeguen ni un solo momento. Mi nombre es Guillermo Cos y vamos a entrar de lleno a la entrevista. Mi querido Saúl, bueno, pues primeramente agradecerte esta entrevista para toda la gente de Conexión Grupera. Y bueno, Saúl, pues ¿qué te parece si empezamos a platicar de Saúl el Jaguar, aquel que empezó, aquel que no tenía nada, aquel que le sufrió? Claro que sí, bueno, es algo muy bonito, ¿no? Ahorita estamos trabajando bastante, estamos haciendo una promoción durísima, tanto la semana pasada nos tocó empezar por la zona del Bajío, lo que es León, Guanajuato, tuvimos una firma de autógrafos impresionante, más de 5,000 personas nos acompañó, estuvimos en Querétaro, estuvimos en Irapuato, Celaya, Michoacán. Hoy estamos aquí en la promoción con ustedes, gracias por invitarnos nuevamente aquí a las cámaras de Conexión Grupera, estoy feliz de estar aquí. Bueno, estamos concluyendo con la promoción del cuarto disco, aquí lo tenemos, el disco se llama Evidencias. Yo ahorita estoy promocionando un tema, es un tema inédito del compa Horacio Palencia, a quien le mando un fuerte saludo, es un gran amigo. Y bueno, pues muy contento, Saúl el Jaguar, a grandes rasgos les platico. Soy oriundo de Delicia, Chihuahua, y dejé el ombligo en Delicia, Chihuahua. Siempre he tenido el gusto de cantar desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdos remotos de mi infancia, desde los 2-3 años. Me gustaba cantar, siempre fue algo, una pasión el canto para mí. Y bueno, siempre fue un sueño cuando me preguntan, si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido en la vida? Le digo, es una pregunta muy difícil porque siempre me visualicé como cantante, siempre me visualicé como cantante de banda, cantante norteño, pero más que nada de banda porque nací en Delicias, Chihuahua, me fui a la ciudad de Hermosillo, Sonora, a vivir con uno de mis hermanos por cuestiones económicas de mi familia, soy menor de 13 hermanos, soy el más chico, dicen que fui el pilón, mi madre me tuvo a los 50 años, así que bueno, estoy muy agradecido con la vida, con el don que me dio Dios de interpretar, de cantarle al público. Nos ha tocado estar en grandes escenarios, nos ha tocado estar en un estadio Azteca lleno, un auditorio nacional, giras internacionales en Estados Unidos, aquí en México con llenos totales. Tenemos un club de fans que nos apoyan bastante, la gente en las redes sociales nos dan mucho cariño, tenemos un club de fans en España. Entonces la música de Saúl el Jaguar está rebasando fronteras y bueno, pues no tengo nada más que agradecerles y decirles gracias por todo el apoyo que nos brindan, gracias por todo lo que nos están dando últimamente. Hoy ya tenemos una gira de trabajo impresionante, no nos la acabamos, gracias a Dios, tanto en promoción como en trabajo, y estoy preparando muchas, muchas sorpresas. Fíjate que ahorita mencionas eso del club de fans en España. Me acabé de dar cuenta yo de eso la semana pasada porque agarraron la entrevista que hicimos en el evento este de La Mejor hace 2 años y agarraron el video y lo subieron a las redes de la gente de España. Yo me sorprendí porque en el Twitter me encontré esa situación y dije, mira, en España también siguen a Saúl el Jaguar. Mi querido Saúl, bueno, pues viene una época donde aparecías en todos lados con Ulises Quintero. Y bueno, platícanos un poquito de esa etapa.
Bueno, la etapa que estuve con mi compañero y amigo Ulises Quintero fue cuando inició mi carrera. Mi carrera inició a los 20 años, hace 6 años. Ya trabajaba cantando en mi tierra natal en Chihuahua desde los 15 años, cantando con grupos norteños en mi tierra natal, es muy norteña, cantando con mariachi. Me encanta cantar con mariachi, la verdad. A los 18 años decidí irme, se podría decir, a la Ciudad de México a buscar un sueño, de ser cantante. Me llevé una maleta de ilusiones, de sueños, tratando de buscar algo internacional, ser conocido tanto en México, Estados Unidos, Centroamérica y todo el mundo. Entonces, ahorita lo estamos logrando y estoy muy contento. Y lo que me comentas de la etapa con Ulises Quinteros, fue una etapa muy bonita. Fue cuando inició mi carrera con el pie derecho aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que toda mi gente tapatía, les tengo mucho cariño. Ya me considero, la considero mi segunda casa aquí en Guadalajara, Jalisco. Los felicito. Es una ciudad hermosa, es una gente hermosa, un clima increíble. Yo vivo muy a gusto. Yo sé que me voy a quedar a vivir ya aquí de planta en Guadalajara. ¿Y qué te podría decir? Aquí empezó mi carrera. Aquí empezó a surgir Saúl el Jaguar. Desde aquí se empezó a mover a diferentes partes de la República, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, México DF. Se extendió aquí la carrera de Saúl el Jaguar y, como tú lo comentas, iniciando con el pie derecho con un tema que grabamos hace aproximadamente 5 años, que lo grabé a dueto con el compa Ulises Quintero, que fue todo un éxito, es el corrido del Cacho. Es correcto. Bueno, después viene este tema que te diera el éxito y donde Saúl el Jaguar se desprende de este dueto Saúl el Jaguar, Ulises Quintero, y viene el ¿Quién te dio permiso? Yo creo que hay temas que dejan marcado a un artista. De pronto te dicen, no, es que todos los temas, pero siempre hay un tema el cual marca el antes y el después del artista. ¿Pudiera ser ese tema ¿Quién te dio permiso? Sí, yo creo que sí, el tema de ¿Quién te dio permiso? Fue un tema muy importante, fue un parteaguas en mi carrera. Fue lo que a Saúl lo impulsó a rebasar metas, a rebasar niveles, a entrar al público de Estados Unidos, a todos los paisanos que nos conocieran por allá en Estados Unidos. Yo creo que hasta ahorita, y me toca preguntarle a muchas personas, que cuál es su tema favorito, ¿no? Y la mayoría de la gente me contesta ¿Quién te dio permiso? Es un tema que reventó fuerte. Hasta mis mismos compañeros del medio grupero me decían, oye, qué bonita canción, qué bonito tema. Se encontró los primeros lugares, el compositor pues obviamente muy contento, ya ves que es el trabajo de los compositores, las regalías y todo eso. Yo creo que le fue muy bien. No, pues se cuajó, el vato se cuajó. Porque le fue muy bien tanto en México como en Estados Unidos, así que pues, ¿qué te podría decir? El compositor es Paco Paniagua, que es un excelente compositor, es también compositor de ¿Por qué te vas?, de Número equivocado. Eso yo creo que es uno de mis compositores de cabecera que voy a estar incluyendo en el nuevo disco para toda mi gente que esté pendiente. Estoy ahorita cocinando dos discos, un disco normal que sería mi quinto en mi trayectoria, en mi carrera musical, y un disco homenaje a la señora Ana Gabriel. Dicen que no hay quinto malo. Mi querido Bambane, bueno, pues aquí está Saúl el Jaguar. ¿Qué le quieres preguntar? Pues primero que nada, Saúl, como otra vez te digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, preguntarte, ¿qué se viene en fechas, en presentaciones, no sé, eventos en vivo aquí en la ciudad de Guadalajara o cercano que toda la gente que nos está viendo pueda verte o acudir a tus presentaciones? Claro que sí, bueno, tenemos bastante trabajo. Como te digo, estamos alternando ahorita la promoción del disco, el cuarto disco, y este tema que estamos escuchando de fondo, que se llama Sin ti nada importaría, es un tema inédito de Horacio Palencia, que está reventando fuertísimo. Entró un poquito así como que sí, como que no, y ahorita lo siento que está muy fuerte, gracias a Dios. Se encuentran en muchos estados de la República en primer lugar, que eso me da mucho gusto. Entonces, estamos alternando tanto la promoción de radio, promoción de televisión, promoción de medios escritos, y bueno, trabajando también los fines de semana. Gracias a Dios que no nos falta trabajo, tenemos bastantes fechas, vamos a estar tanto en México como en Estados Unidos. Mañana nos va a tocar por estar ahí en el Colima, en el Palenque Colima, vamos a estar en Moroleón, Guanajuato, vamos a andar en el Palenque Reynosa, vamos a cantar en San Antonio, Texas. Tengo muchas fechas, no soy malo para aprendérmelas de memoria, pero bueno, pueden entrar a mi sitio web, que es www.saulelcaguar.com.mx, y ahí pueden encontrar toda la información, tanto noticias, fotos, galerías, el video más reciente de que estamos escuchando, Sin ti nada importaría, y todas las novedades que pasan en la carrera de Saúl el Jaguar.
Mi querido Saúl, bueno, sabemos que las chicas te siguen mucho y yo creo que pudiera ser parte importante de tu carrera, pero sorprende, ¿no? Que también los caballeros, los muchachones sigan a Saúl el Jaguar y van a los eventos con la novia, con la esposa, en vez de oponerse, bueno, pues apoyan a Saúl el Jaguar. Sí, no, la verdad estoy muy orgulloso. Las canciones que hemos sacado a lo largo de esta trayectoria de 6 años, como te digo, empecé con el corrido del Catch, después se desprendió Quién te dio permiso, Por qué te vas, Mañana te acordarás, De ti quiero ser, Solo contigo, Evidencias, Si puedes perdonarme. Son algunos de los éxitos de Saúl el Jaguar. La Luna, sin menor duda, porque yo creo que eso es de una de las canciones más exitosas y la canción que más mejoré al público. Entonces, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito que tengamos público también masculino, es muy importante, porque no te ven con ese celo de que decir, no, pues es que nomás las puras mujeres quieren ir a ver a Saúl el Jaguar. No, también tenemos el público masculino, tenemos niños, muchos niños que apoyan la carrera de Saúl el Jaguar. ¿Por qué? Porque grabé una canción que se llama ¿Cómo, dónde y cuándo? Es una canción argentina muy pegajosa. ¿Cómo, dónde y cuándo? Es la canción favorita de los niños. Entonces nos da mucho gusto, a mí en lo particular me gusta ir mucho a los teatros del pueblo. Fíjate, te voy a comentar eso, no lo había comentado, se me pasó ahorita en la entrevista. Rompimos récord, bueno, en mi tierra natal ya llevo 2 años rompiendo récord de entradas. ¿Eres profeta en tu tierra? Sí, la verdad que sí, se puede decir que soy profeta en mi tierra. Fue un lleno total. Soy el artista que más ha llenado el Teatro del Pueblo en mi tierra natal, cosa que me dio bastante, bastante orgullo. Se me enchinó la piel, me dieron ganas de llorar, tuve sentimientos encontrados. Entonces, ¿qué te podría decir? Feliz de la vida, y por segundo año consecutivo en mi tierra natal, Delicias, Chihuahua, rompimos récord de entrada. ¿Por qué? Porque para mí es un orgullo cuando estoy en cualquier programa de televisión, así como aquí en Conexión Grupera, decir que soy de Delicias, Chihuahua. Entonces la gente me quiere mucho, me da mucho apoyo, me da mucho cariño. También me tocó estar en Aguascalientes, también por tercer año consecutivo, rompiendo récords, se quedó más de 7,000 personas afuera del Teatro del Pueblo. En Morelia, Michoacán, un lleno total también, Teatro del Pueblo. Entonces, ¿qué te podría decir? Ahorita la carrera de Saúl el Jaguar se encuentra en un momento muy padre, muy bonito, la estoy disfrutando al máximo. Estoy viviendo esta experiencia, conociendo nueva gente, conociendo muchos clubes de fans, conociendo muchas chicas que apoyan la carrera de Saúl el Jaguar día tras día, segundo tras segundo en las redes sociales, están pidiendo las canciones a las radios, en los canales de videos, en todos lados se encuentra la presencia de Saúl el Jaguar. Así que un besote muy especial para todos mis clubes de fans, que son unas personas lindísimas de todo corazón, por tanto apoyo que nos brindan. Mi querido Saúl, ¿qué te parece si cantas un poquito para que la gente te escuche aquí completamente en vivo? Un pedacito de alguna rola, la que tú quieras, para luego mandar un video y por supuesto para que la gente se quede aquí en Conexión Grupera. A ver, va un pedacito de una rola. Claro que sí, voy a cantarles un pedacito de esta canción, lo que ando promoviendo, lo más reciente. Se llama Sin ti nada importaría, con visión del compa Horacio Palencia, y dice así. Si me quedara sin nada algún día, que se me fuera el sueño por las noches y que el sonido dejara de escucharse, que las mañanas perdieran sus colores, caminaría descalzo sobre espinas, solo porque te quedaras en mi vida, haría todo lo que tú me pidieras, y es que sin ti ya nada me importaría. Bien, ¿qué les pareció este tema, este video de Sin ti nada importaría? Es el tema que se está ahorita promocionando en la radio, en los canales de video. Bueno, hay que apoyarlo en todas las radiodifusoras del país, también en todos los canales de video. Hay que pedir esto de Saúl el Jaguar. Mi querido Saúl, bueno, pues vamos a continuar platicando. Bueno, ¿qué viene para ti? Estamos en el cierre del 2013. Mucha chamba, muchas fechas, viene promoción, viene todo esto. ¿Pero qué viene para Saúl el Jaguar? Vienen muchas cosas muy buenas, Guillermo Cos. Vienen cosas muy bonitas para Saúl el Jaguar. Muchos proyectos, de hecho mi disquera Universal Music acaba de lanzar un disco hace aproximadamente un mes, se llama Lo Mejor de Saúl el Jaguar, que contiene todos mis éxitos, como lo estábamos comentando anteriormente, el Catch, Quién te dio permiso, Cómo, dónde y cuándo, De ti quiero ser, Por qué te vas, todas las canciones que he sacado de sencillos. Fíjate que se me considero uno de los cantantes que saca canción de la radio y saca un video. Tratamos de hacer un video lo mejor posible, un video de calidad, porque yo creo que el público lo merece, no merece un video casero, ¿no? Así como ustedes aquí en Conexión Grupera, que tienen un excelente, excelente nivel de visión. ¿Qué te tomas? Yo los veo en YouTube, de verdad, me gusta mucho. Ahorita me preguntaba a Guillermo Cos, oye, ¿sí has visto las entrevistas que subo a YouTube? No, claro que sí, yo soy fanático
estar siempre pendiente de las redes sociales y lo que publican, así que siempre he estado pendiente aquí. Y retomo el tema, nos gusta sacar buenas canciones, buenos temas y buenos videos, ¿no? Porque la gente se merece un respeto y tenemos que hacer lo mejor posible, ¿no? Yo creo que cada vez, ahorita me estaba comentando el señor Galdino aquí de los Botas los Potrillos, que si existe la competencia, y él me comentaba que la competencia es con uno mismo, y sí es cierto. Hay muchos compañeros cantantes ahorita en el medio que los admiro y los respeto, como Julián, como Fidel, como Chuli Zárraga, como El Coyote, Julio Preciado y muchos que me falta por nombrar, que los admiro bastante porque tienen un estilo muy peculiar y muy bonito. Pero yo creo que la competencia es con uno mismo, la competencia es con tu persona, de tratar de hacer las cosas bien, de sacar un disco completo, un disco con buenas canciones, un disco con buenos temas, con buenas letras. Yo creo que eso es lo que te lleva al éxito, y obviamente también tener una oficina de representaciones que te respalde, tener un buen equipo de trabajo, tener un buen representante, una buena publicista, una buena disquera. Yo creo que uno solo no se puede hacer. Es increíble venir a promociones, y bueno, yo creo que muchas personas tienen que ver, ¿no?, en la carrera de un cantante. Pues sí, porque de pronto hay cada retetransante que, qué barbaridad tan bárbara, ¿no? Sí, la verdad que yo corrí con mucha suerte. Como te comenté, a los 20 años me vine de la Ciudad de México. Estuve luchando por aproximadamente 2 años y medio buscando salir adelante, buscando ser cantante, buscando ser conocido. Recuerdo la primera vez que vine aquí, no me acuerdo cuál estación de radio era, para serte sincero. Me acuerdo que vine a la ciudad de Guadalajara a buscar unos temas para mi primer disco de banda, que me consiguió unos temas, bueno, un tema que se llama Por Preguntas a los Ojos, de Espinoza Paz. Entonces vine por primera vez, la carrera de Saúl apenas empezaba, aún no sonaba en ninguna estación de radio, y venía a Guadalajara, me tocó venir por primera vez a conocer esta bonita, la Perla Tapatía, y escuchaba la radio, y se escuchaban muchos grupos, las bandas y todo, y yo decía, ojalá un día suene yo así como ellos en la radio. Y hoy, gracias a Dios, estoy aquí en Guadalajara, donde quiera que ande, en cualquier parte de la República, cambio la estación de radio y me sorprendo, ¿no?, que salen mis temas. Mi querido Saúl, bueno, pues el 2013 nos deja, el 2013 se va. El balance ha sido positivo para ti, ¿no? 100% positivo, Guillermo, 100% exitoso. Tenemos muchos proyectos. Grabé también un disco que me invitó los amigos de Cañaveral a una pequeña participación. Grabé 2 canciones con ellos, se llama Cumbia Banda Volumen 2, que es un éxito total porque ahorita están en los primeros lugares de ventas. También participó el señor Diego Verdaguer, Germán Montero, Carlos Arabia, la chica Luz María, que ganó La Voz México. Entonces, bueno, ¿qué te podría decir? Fue una experiencia muy grata, muy bonita. Y bueno, ya lo pueden encontrar en iTunes, también las canciones de Saúl el Jaguar. Todos los discos, desde el primer disco hasta el último disco, lo mejor de Saúl el Jaguar, lo pueden encontrar en iTunes también. Te puedo comentar, Guillermo, que ahorita estoy cocinando 2 discos, estoy preparando 2 discos. Un disco normal, que será mi 5º disco, y un disco homenaje a la señora Ana Gabriel. Que por cierto, bueno, estuviste ahora en la última presentación de Ana Gabriel aquí en Guadalajara, ahí en el Auditorio Telmex. Tú ahí estabas presente, platícanos, porque tuviste una charla con ella. Claro, una charla muy amena, una charla inolvidable. Yo creo que es de las veces que me he sentido, como te lo comentaba ahorita en la estación de radio Conexión Grupera, me sentí lo que siente en realidad un fan al ver a un artista, ¿no? A veces uno no lo cree. Yo te soy sincero, acabo de estar en León, Guanajuato la semana pasada. Tuvimos más de 5,000 personas, una firma de autógrafos. También cabe recalcar que voy a hacer una firma de autógrafos a nivel nacional. Voy a hacer 12 firmas por toda la República Mexicana, que por 100 pesos vas a poder tomarte la foto con Saúl el Jaguar y vas a poder llevarte una foto autografiada. Esos 100 pesos no son para lucrar para el artista, esos 100 pesos son totalmente para el Teletón. Excelente, excelente. Mi querido Bambane, ¿qué le quiere preguntar? Sí, pues aquí preguntarte, ¿qué nos puedes decir acerca de, no sé, del recibimiento de la gente aquí en Guadalajara hacia contigo, hacia tu carrera? ¿Cómo te han tratado, no sé, las presentaciones que has tenido aquí? Bueno, siempre ha ido en aumento, gracias a Dios. Como te lo comentaba, al inicio de mi carrera empecé con el pie derecho, porque lugar a donde iba, la verdad, la gente a veces no me ubicaba, la gente no me conocía. Igual por traer tejana, y yo siempre me he visto así con tejana, botas, siempre ando en mi estilo.
me pedían fotos, pero a lo mejor mucha gente no escuchaba todavía mucho mis canciones. Qué sorpresa me llevé en esta última gira de promoción. Bueno, que los lugares se abarrotaban de gente, que los lugares, las firmas de autógrafo llenas, las convivencias llenos totales. Me tenía que sacar de verdad la seguridad porque había aglomeraciones de público que, bueno, que ya gustan de la música de Saúl el Jaguar, que la tienen en sus casas, que las tienen en sus coches, que las tienen en su corazón, más que nada, que es lo más importante, en su celular, porque ahorita la gente, todo el mundo trae un celular y escucha la música. Entonces se los agradezco de corazón que nos dé tanto cariño, y ahorita el recibimiento del público, lugar a donde me pare, lugar a donde la gente ya me reconoce, y con mucho gusto, como lo comentábamos ahorita también en entrevista, soy de los artistas y no me gusta hacer no hago presunción a eso, sino se me hace un detalle muy bonito. Yo soy fiel admirador del señor Antonio Aguilar, porque veía sus películas, veía sus videos en vivo cantando, y él era 100% entregado al pueblo mexicano. Entonces eso yo se podría decir que imito del señor Antonio Aguilar, la sencillez, la humildad. Yo creo que es la base de todo el éxito. Cantar para mí no es un trabajo, para mí cantar es un placer, subirme a un escenario es una satisfacción. Entonces yo creo que lo más bonito, lo que menos puedo hacer por el público es regalarles una foto, regalarles un autógrafo, que es lo más importante, ¿no? Que se llevan ese recuerdo el público. Mi querido Saúl, ahorita tocaste un punto muy importante, y todas estas preguntas pues ya se las hicimos en la entrevista de radio ahí en Conexión Grupera, pero mira que yo me he topado con cada seguridad, con cada tipo que se cree dueño del artista, de la agrupación, promotores que creen que son los dueños y que de pronto no te dejan llegar al artista. Claro. ¿Qué pasa con la seguridad de Saúl el Jaguar? ¿Qué límites les pones? ¿Cuánto les dejas hacer? Mira, más que nada yo creo que uno tiene que poner un alto, ¿no? Un alto total ante la agresión. Yo entiendo que a veces los fans son te pueden llegar a ser peligrosos, la verdad, ¿eh? Te lo digo, y no lo digo en cuestión de... Mira, aquí se me ve, no sé si se alcanza a notar, un pequeño rasguño. Me lo hicieron en Morelos. Bueno, porque una fan quería subirse a bailar conmigo, entonces por su desesperación empezó a aruñarme porque quería subirse a bailar conmigo. Entonces me agredió un poquito, pero al mismo tiempo la entiendo. Porque estás viendo a un artista, a lo mejor es tu ídolo, lo que quieres es abrazarte, besarte. Obviamente hay formas de hacerlo. A mí me ha tocado cuando estoy así, se me cuelgan del cuello, casi me quiebran el cuello. Pero no, a mí no me da coraje, no me enojo para nada, porque es un sentimiento... pues nato que sobresale de lo más profundo de un fanático. Entonces siempre trato de atenderlos muy bien, y siempre yo cuando acabo de cantar, yo mismo en mi propia voz le digo a todo el público, le digo, la persona que guste una foto o un autógrafo en el autobús de un servidor o aquí en el escenario, lo vamos a recibir y lo vamos a atender hasta la última persona. Es algo que siempre me ha gustado hacer, que muchos artistas ya no lo han hecho. Como te digo, no te voy a decir nombres porque soy un hombre de paz, no me gusta meterme en la vida. ¿De paz? ¿Espinosa Paz? No, nada de eso. Soy un hombre de paz y no me gusta meterme en problemas con nadie. Y pero no, yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Atender al público. También lo que les digo cuando estoy cantando en un escenario, Guillermo, les digo, gracias a ustedes por estar este día conmigo, por estar en este transcurso de 2 horas o 3 horas que voy a estar cantando, porque a lo mejor tenían otro compromiso, a lo mejor tenían que ir a una fiesta familiar, a lo mejor tenían que ir a un cumpleaños de la familia, y no, decidieron estar aquí conmigo escuchándome cantar. Entonces, bueno, voy a dar lo mejor de mí. Y sabes qué, aparte, cabe resaltar que, bueno, la gente que te acompaña en un evento grupero a veces no gana lo suficiente como para salir la semana bien en comida, en ropa, y sacrifican algo de eso para comprar el boleto para estar con su artista. Entonces yo creo que sí se merecen ese respeto y esa calidez y calidad que tú les das, ¿no? No, claro que sí, no, eso es un respeto grandísimo. Yo sé que mucha gente va a un baile y, bueno, si paga 100, 200, 300, la gente que tiene más capacidad de comprar un boleto hasta de 1,000, 2,000 pesos, pues qué bueno que lo pueda hacer. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer, entonces les agradecemos de corazón. Hay gente que trabaja día y noche, y bueno, se da un gusto de ir a ver un cantante, y pues como te digo, recalcando lo mismo, como para que uno los ofenda o uno los agreda, yo creo que es una mala impresión. Bueno, y a la vuelta, yo sé que a la vuelta de la Rueda de la Fortuna,
la vida cambia, y si vuelves a ir a ese mismo lugar donde cantaste, y si a una persona le dijiste, quiero una foto, le dicen, no quiero foto, no quiero que me tomes fotos, esa persona va a guardar un rencor contigo. Te lo voy a platicar por qué. Este es un tema fuera de contexto, podría ser, pero una vez en Estados Unidos, un actor reconocido de Hollywood, me tocó verlo, estadounidense, le pedí una foto y él me tajó groseramente. Fue algo que se me quedó marcado muy fuerte. ¿Quién fue? Es un güero, no sé bien el nombre ni me interesa saberlo. O tiene la nariz chueca, está, pero es muy famoso. ¿Qué película hizo? Pues ha hecho muchas películas, como te digo, no sé bien, pero es un cantante de, perdón, cantante, es un actor de Hollywood. ¿Y sabes lo que hago ahora? Cuando estoy cambiándole a mi televisor, que veo una película de él, la cambio inmediatamente. Es algo que se me quedó bien grabado. Me quedó el rencor, obviamente, y así le queda el rencor a todo el público. Si los tratan mal, les va a quedar el rencor de que los trataste mal, de que los humillaste, se podría decir. ¿Por qué? Porque uno no es Dios, uno no es nadie, uno es persona común y corriente como cualquier otro. Tenemos tristezas, tenemos alegrías, nos gusta divertirnos, lloramos, somos normales igual que todo mundo, o sea, no tenemos por qué despreciar a nadie. Señores, clases de humildad y sencillez, por favor, ¿qué teléfono tienes? ¿A qué les paso mi celular, mi WhatsApp? No se crea. Es correcto. Mi querido Saúl, ¿qué te parece si mandas el siguiente video cantando? ¿Cuál rola quieres que vean? Así es que échale. Claro que sí, esta es una de mis canciones favoritas y de ustedes también, dice más o menos así. Luna, tú que la ves, dile cuánto la amo. Bien, aquí quedó este video que se llama La Luna de Ana Gabriel, pero ahora interpretada por Saúl el Jaguar. Vamos a continuar con más y bueno, déjeme decirle que Saúl el Jaguar es un estuche de monerías. Mi querido Bambán, por ahí nos tiene una sorpresa Saúl, y pues hay que preguntarle a ver si nos dice. Sí. A ver, Saúl, por ahí nos enteramos que en febrero les tienes preparada una sorpresa a todos tus admiradores, todos tus fans y bueno, en sí a todo el público en general, ¿no? Que te sigue. Así es, bueno, en febrero va a salir un reality, de hecho el 14 de febrero del 2014, ya está grabado, lo grabamos. Es un reality show muy fuerte que va a sacar Televisa por el Canal 2 en el horario estelar de 8 a 10 de la noche. Va a salir este programa después de La Voz México, ya que también La Voz México sale este programa. Es un programa de competencias, escogieron a 14 celebridades muy reconocidas como actores, actrices, una Miss Universo, una Miss Fitness, un futbolista, comediantes, y yo orgullosamente voy representando a la música regional mexicana. Yo quedé en representación de la música regional mexicana, así que el 14 de febrero va a salir, estén bien pendientes porque es un reality show con mucha fuerza, con mucha proyección, y que yo sé que va a ser mucha proyección para Saúl el Jaguar. Para empezar, bueno, lo van a ver como nunca lo han visto, como les digo, yo siempre uso bota tejana y todo. ¿Encuerado o qué? Voy a salir casi encuerado, Guillermo. Voy a salir en calzoncillos. En paño menor. En paños menores, así es. Para que todas las fans se pongan a seguir a Saúl el Jaguar y pues lo apoyen, ¿no? En este reality show. En este nuevo proyecto que viene, como te digo, es un, ya lo grabamos, pero viene muy fuerte, así que bueno, espérenlo, les va a encantar. Y bueno, vienen muchos planes, como les digo, estoy cocinando dos discos, un disco normal que será el quinto en mi carrera, un disco homenaje a la señora Ana Gabriel, acaba de salir hace 3 semanas, un mes más o menos, un disco que se llama Lo Mejor de Saúl el Jaguar. También tengo la participación con los amigos de Cañaveral, lo del reality show que viene en febrero, la gira aquí nacional y en Estados Unidos, así que pues estoy bien, bien contento, bien agradecido, feliz de la vida de contar con todo su apoyo, con todo su cariño más que nada. Y bueno, Saúl el Jaguar va a seguir trabajando para todos ustedes, va a seguir sacando canciones bonitas. Estamos cogiendo los temas muy bien, con mucho oído, para que sean todo un éxito, ¿no? Así como ¿Quién te dio permiso?, como Número equivocado, como La Luna, ¿Por qué te vas?, El corrido del Cash, que fue con lo primero que empecé. Entonces estamos aventando, se podría decir, la casa por la ventana, porque bueno, estamos muy agradecidos con todo el público que nos ha dado tanto apoyo desde esta, te podría decir, corta trayectoria de Saúl el Jaguar, que son 6 años. Que empecé profesionalmente mi carrera artística. Mi querido Saúl, ¿cómo se va a llamar este reality? Se va a llamar El Gran Chapuzón. Es una
Yo creo que es un espectáculo, más que un concurso, es un espectáculo grandísimo, como te digo, grandes celebridades, y bueno, les va a gustar mucho, yo estoy seguro. A mí me encantó, y eso que uno estuvo ahí metido, involucrado, y es a veces cuando uno dice, vamos a ver si pega, a ver si no pega. Yo estoy seguro que este reality show les va a encantar. Nada más sí te voy a pedir un favor, yo sé que vas a dar clases de sencillez y humildad, pero no se te vaya a subir, porque hay cada tipo que se trepa al ladrillo y se me marea después de un reality show, como el que estuvo ahí en La Voz México, que uy, 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 el vato se sentía tocado por Dios, ya no está en eso, ya le pasó la fama, ya le bajó dos rayitas a su manera de ser, y ya nos da entrevista, pero eso sí, el vato ya viene a la baja, entonces bueno, no te me vayas a marear. No, fíjate que no, mira, ¿cómo te puedo decir? Siempre estamos trabajando en eso, siempre tratamos de cuidar la humildad, siempre cuando siento que hay un pequeño cambio en Saúl el Jaguar de cambio de humor o de cambio de... ¿Tienes quien te diga? ¿Tienes de cerca quien te diga? ¡Ey! Bájale, mijo, ¿se le está subiendo? Sí, claro, claro. Porque a veces uno no se da cuenta, ¿eh? Sí, no, yo sé, a veces en mi misma oficina de representaciones o hasta yo mismo me doy cuenta y ¿sabes qué? Lo que mi... ¿Cómo te podría decir? Mi mejor terapia es recordar mis inicios cuando empezaba en la Ciudad de México, que no tenía ni para comer, que se veía que vendían un chicle y no tenía para comprarme un chicle. Entonces, esa es mi terapia, de sentar los pies en la tierra, pues decir, wow, pues ahorita estoy triunfando, estoy teniendo éxito, estoy consiguiendo lo que quiero, estoy teniendo el cariño del público. Entonces, hace 5 años que deseaba que me pidieran una foto, y hoy que gracias a Dios me paran en cualquier restaurante, aunque tenga mi plato caliente, si mi equipo de trabajo me dice, no, ahorita que coma, yo me levanto, porque no me importa que se me enfríe el plato, porque me gusta atender al público, ¿no? Yo creo que es lo menos que se merece. La fama la busqué, la tengo, gracias a Dios, ahorita estamos cosechando cosas muy buenas, y te digo, y estoy feliz de la vida con todo ese gran apoyo que me ha brindado todo el público. Es correcto. Bueno, pues desgraciadamente todo lo que comienza tiene que terminar, y hoy estamos platicando con Saúl el Jaguar, gracias a toda la gente que nos ve, gracias a toda la gente que nos escuchó también en la radio. Mi querido Jaguar, esta es tu casa, eternamente agradecido, lo vuelvo a decir, eres un gran cantante, pero una mejor persona, así es que toda la suerte del mundo, hermano, estamos a la orden, y bueno, a esperar ese nuevo disco, a esperar el reality y apoyar a Saúl el Jaguar. Viejo, muchas gracias, Bam Bam, un gusto saludarte, un gusto tenerte aquí con nosotros. Guillermo Cosmos, nuevamente reiterándote las gracias por todo, más que nada el apoyo que siempre nos has brindado, el cariño, la amistad que tenemos, gracias por todo su cariño, gracias por este bonito programa, aquí vamos a estar siempre las veces que nos inviten. Y qué les podría decir a toda mi gente que se acercan las fiestas decembrinas, les deseo que tengan una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que en sus hogares reine el amor, la paz, la tranquilidad, son los mejores deseos, pásensela bien. Para mí el 24 de diciembre es la fecha, es el día más importante en todo el año. ¿Por qué? Porque me reúno con mis hermanos, cabe recalcarlo, la gente que no lo sabe, yo soy el menor de 13 hermanos, mis padres aún tienen vida, gracias a Dios, y Dios quiera que me los conserve mucho tiempo más. Mi madre me tuvo a los 50 años, fui un pilón, fui un milagro de Dios, yo creo que Dios por eso me bendició con el don de cantar y con el don de transmitir mis sentimientos al público. Es correcto. Bueno, pues vamos a despedir esta transmisión agradeciéndole el favor de su atención, agradeciendo a las cámaras a Isabel Pérez Macías La Sabrosa, a Víctor Zárate, a Juanjón, que también anda por acá. Y bueno, invitándolos para que se queden aquí. Toda la información, toda la música, todos los videos estará en Conexión Grupera de Canal 58 en el 580 de AM. Y también en todos los videos y todo lo que suceda en los conciertos de Saúl el Jaguar lo podrás ver aquí en Conexión Grupera Televisión por Internet. Mi querido Saúl, muchísimas gracias. Toda la suerte, nos vamos a despedir. Los vamos a dejar con más videos de Saúl el Jaguar. No se despeguen ni un solo momento. Mi querido Bambán, muchísimas gracias. Gracias, Saúl. Nos despedimos. Cuídese mucho. Pórtese bien. Vámonos con estos videos y vamos a regresar con más aquí en Conexión en Grupera. Bien, regresamos después de haber visto este video, esperando y les haya gustado. Y estamos aquí en Bota los Potrillos con el compa Galdino Sierra, en esta que es la casa de los gruperos. Y bueno, agradecemos todas las facilidades. Mi querido Galdino, muchísimas gracias por esta hospitalidad, por este recibimiento a toda la gente, en especial a Conexión Grupera. Oye, gracias a Conexión Grupera, Guillermo Cos, a Bam Bam, a todos ustedes, es su casa. Y bienvenidos, hombre, las veces que se necesite, ustedes vengan a echarse aquí un refresquito. Es correcto, ya lo sabe, si quiere comprar botas, si quiere comprar esta ropa vaquera, bueno, pues aquí están en Botas los Potrillos.
Definitivamente es un honor poder tenerlos aquí en esta su casa, a todos los artistas, y yo creo que lo más importante y lo más famoso, vamos le llamando, es Bota los Potrillos, no tanto su servidor, porque sí he tenido anécdotas. Por ejemplo, andaba en Denver, Colorado, y me presentaron una persona de Austria, y mira, te presento, él es Galdino de las Botas los Potrillos. Dice, que no están así, asá. Dije, hijo de la... O sea, ahí más bien yo digo que es hablar de Botas los Potrillos más que de servidor. Para mí es un honor, de veras, que ustedes lo comenten. Mi querido Galdino, bueno, obviamente uno tiene que decirle porque es modesto Galdino, pero no es cierto también, Galdino Sierra suena en todos lados, aparte tiene pues muy buenos amigos en el género grupero. Mi querido Galdino, ¿cuál es, qué sigue para ti, para Bota los Potrillos, ya con tantas sucursales, ya con tanto prestigio? ¿Qué tienes que hacer para mantener la calidad, la calidez en tu personal? ¿Qué tienes que hacer para seguir con esta línea? Lo primero que está en mi objetivo de vida es lograr un trato amable. Ese es el objetivo. O sea, que las muchachas que están aquí, que logremos el que el cliente llegue y se le salude, se le atienda. Si es una autoridad, digamos, importante, y si no, también como el señor que vino de la guitarra, es una persona para mí igual que si fuera un presidente de la República o un gobernador. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos iguales, desde mi punto de vista. Entonces, el objetivo de Bota los Potrillos es buscar ese trato amable ¿cómo le llaman? Afable, bonito, pues, de amistad. Porque el vender o tener un negocio sí te deja a lo mejor recursos, o te deja, pues, comes bien, vistes bien. Pero yo creo que venimos a otra cosa, venimos a evolucionar, venimos a amar, venimos a servir, a ser mejores en la vida y a dejar un ejemplo. Creo que ese es, más que negocio, ese es el ejemplo que tenemos. ¿Eres espiritual? Más que nada me baso yo, no tanto en la espiritualidad, porque lo que estoy hablando es más bien hablar de los principios y valores universales, más que espiritualidad, porque yo desconozco esa palabra, porque es profunda, pero a lo que me refiero en sí es los valores, pues, de ser amistoso, por ejemplo. Ser gente. Ser gente, ser caritativo, ser amigos, ser ordenado, ser noble. Limpio, noble, no sé. Hay miles de cosas que tenemos que conquistar, y ¿de quién depende? Yo creo que de nosotros. Señoras y señores, chiquillas y chiquillos, bueno, pues hoy hemos recibido unas clases de humildad. Primero Saúl el Jaguar, ahora con Galdino. La verdad, encontrarse con personas así no es tan común, pero bueno, todavía existen. Así es que bueno, aprovechar este tipo de personas, porque si usted quiere superarse, si usted quiere ser una persona bien triunfadora, pues hay que rodearse de gente así. Porque el andar con gente que no tiene nada que hacer y todo eso, pues te lleva a otra manera de vivir. Mi querido Galdino, nuevamente te digo, bueno, pues hay que invitar a la gente a que venga a Bota los Potrillos. ¿De qué horas a qué horas estás trabajando? Las direcciones de tus sucursales. Mira, estamos en las direcciones en Tlaquepaque, estamos en Juárez 49. Y acá en Zapopan, en Hidalgo 12, enfrente de la Basílica. Y los puntos son fáciles de dar aquí en Plaza Tapatía, un ladito de donde están los leones deteniendo un árbol. El escudo de Guadalajara, todos lo conocemos. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y no cerramos ningún día del año. Nosotros trabajamos todos los días. ¿El 25 de diciembre abres? Todos los días. El 25 de diciembre es cuando más gente y más saturado está la Plaza Tapatía. Entonces nos están pidiendo nos pidieron que abriéramos, entonces lo hacemos con todo gusto. Vienen por el regalo de Navidad, el regalo de Año Nuevo, ¿no? Fíjate que mucha gente viene y se lleva sus botas para regalar, inclusive no solamente aquí para Jalisco, vienen de otros estados y de otros países, que es lo que me ha pasado a mí, que he estado ya más aquí en la tienda. Me he dado cuenta que la gente que viene de fuera también, no solamente de aquí de Guadalajara. Es correcto. Vamos a mandar otro video de Saúl el Jaguar para continuar con esta entrevista. Ya estamos a punto de terminar, agradeciendo el favor de su atención, invitándolos a que nos escuchen de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía
en el canal 58, el 580 de AM, o a la vez en www.canal58.com.mx. Que nos sigan a través de este programa Conexión Grupera TV, www.extremo.tv. Conexión Grupera. Y continuamos con más, por supuesto, desde aquí, desde Bota Los Potrillos. Estamos en la Plaza Tapatía. Y bueno, mi querido Galdino, platícale a la gente, hombre. Aquí han pasado agrupaciones y agrupaciones y agrupaciones. Estábamos hablando del Río Nilo, tocaste este tema. Cuando el Río Nilo metían en 100,000+ personas, donde salíamos a las 5 o 6 de la mañana ya con la luz del día. Y toda la gente se venía caminando por la de Río Nilo. Venían, ahora sí que, ríos de personas. Oye, qué momentos tan agradables, tan bonitos, donde se pueden echar sus cubas y pues todo tranquilo, todo bien tranquilo, a gusto. Y pues instituciones como, se podría decir, Joan Sebastián, Los Temerarios, Los Bukis, Bronco. Ramón Ayala, Bronco. Pues todos ellos realmente han venido aquí, han estado. Esta tienda incluso la inauguró pues la gente de Bronco. La tienda que inauguraron Los Temerarios fue la de Tlaquepaque. Ramón Ayala estuvo acá en... O sea, hay una historia bien bonita que... Híjole, tengo muchísimas ganas de tener la oportunidad de decirlo, y lo voy a decir, pues, lo que ha estado pasando aquí en Los Potrillos. Mi querido Galdino, tu historia da como para un documental, como para un libro. Fíjate que sí, le estaba comentando que en la canción que estamos oyendo, La Bota, me decían los muchachos, tenemos una sorpresa, y yo, ¿qué será, verdad? Pues ándale que... dije, un auto, no, Galdino, dale duro la bota, Galdino. O sea, el saludo ese, realmente te quedas con el ojo cuadrado, porque yo, por ejemplo, que vengo de un pueblo, o con agua, pues vienes y... Pues no esperas todo esto, ¿no? Yo trabajé en Comercial Mexicana, era vigilante, y haz de cuenta, de repente de llegar a esto, se me hace como un sueño, pero ya una realidad. Años que se concretó, ¿no? Sí. Se les decía un sueño de tantos años ya concretado y pues que sigue dando, ¿no? Cada vez más sigue creciendo. Sí, me tocó una cosa bien bonita cuando en el Bugambilias, ¿te acuerdas cuando la banda del Recodo iba al Bugambilias? Y me hablaban los del Recodo, oye, te tenemos ahí un... algo, es más, no te queremos decir hasta que subas. Me decía Julio Preciado. Dije, ¿qué será? Y era pues lo de la canción del Chino Morales, ¿te acuerdas? Sí, el Jaripeo. No, es correcto. Ahí donde nos mandan un saludo también, y gracias a la banda El Recodo, en Cruz Lizárraga, por... O sea, son historias que ya se te quedaron en ti y que esta historia queda plasmada en toda la gente que somos de este ámbito grupero, mi querido Guillermo. Señoras y señores, estamos platicando con el Galdino Sierra. El Bambán no le tocó eso, pero Galdino y un servidor vivimos eso, Liberación, Temerarios, Bukis, Bronco, todas esas agrupaciones, señoras y señores. Para los de ahorita, para los de estos tiempos, bueno, pues el Commander, bueno, pues la Arrolladora, bueno, pues esto. No, nosotros vivimos esos tiempos con los Freddys, con todas estas agrupaciones, donde el Río Nilo, si usted no lo conoció, métase al internet, busque Salón de Espectáculo Río Nilo, era el lugar más grande de Latinoamérica, ¿no, mi querido Galdino? Sí, era el lugar más importante de todo Latinoamérica, y el hecho de venir y pisar el Río Nilo, pues era como lograr todo ya. El mayor, lo más grande que podía haber. Es como un eterno ahorita. Ajá. Exactamente. Es correcto, y sí, hombre, esas terrazas donde estaban los camerinos en la parte baja, estaban las terrazas, estaban los escenarios, todo esto, de veras, de esto que le estamos platicando, busque en internet, ahí va a encontrar yo creo que algo del Río Nilo, de aquellos ayeres, donde se hacían estos bailes impresionantes. Mi querido Galdino, pues vamos a despedir la transmisión agradeciéndole a favor de su atención a Isabel Pérez Maciel La Sabrosa, a Víctor Zárate, a Juan José Gutiérrez Plasencia, y bueno, Galdino, gracias nuevamente. Invitar a la gente a que venga a comprar su regalo de Navidad, ahora que ya se acercan estas fechas, botas, sombreros, chamarras, pantalones, fajos, así es que todo lo que quiera, aquí está con el Galdino Sierra en Bota Los Potrillos. Mi querido Galdino, gracias y puro para adelante. Gracias, Conexión Grupera, gracias, Guillermo, gracias a mi amigo Bambán, les agradezco por haber venido, y pues los invitamos a que se vengan aquí a comprarse sus Bota Los Potrillos en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Mi querido Bambán, vámonos, que ya nos vieron. Vámonos, recuerden, síganos por el canal 580 de AM en Conexión Grupera.
Así es, bien lo dijo el Bambán. Nos despedimos el lunes a viernes, 11 de la mañana, 12 del mediodía, en el canal 58, 580 de AM. Todos los viernes, www.extremo.tv, Conexión Grupera Televisión por Internet. En YouTube, métase, póngale en el buscador Conexión Grupera TV, se va a encontrar con infinidad de entrevistas. Así es que síganos por todos lados. Le recordamos, Conexión Grupera, siempre presente en los grandes eventos y en los mejores lugares. Hoy no es la excepción, estamos aquí en Bota los Potrillos con Galdino Sierra. Despedimos esta entrevista con Galdino, con el Saúl el Jaguar, a nombre de todos los que hacen posible este programa. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Guillermo Cos. Cuídese mucho, pórtese bien. Nos vemos a la próxima. Esto fue Conexión Grupera.